¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos en esta nueva emisión del Telediario IGB, el noticiero de Villa General Belgrano, jueves 9 de mayo. Y aquí las novedades, noticias. Uno de los temas del día, por supuesto, ha sido el paro general en el caso del transporte y también la adhesión de diferentes sindicatos y gremios, como en el caso de los docentes. ¿Cómo ha sido el acatamiento aquí en las escuelas de Villa General Belgrano? Durante la jornada de hoy se registró el paro de transporte y también hubo acatamiento del gremio docente. En el caso de las escuelas de Villa General Belgrano, el IPA 238 Carlos María Mampay registró un 80% de adhesión, mientras que la Escuela General José de San Martín ha sido un 70%, no solo por el paro docente, sino motivado por el paro de transporte. En el caso del PROA, un 50% de adhesión. En la Escuela Eloy Gómez, entre un 60% y un 70%. Y en el IPEM 168 Teodoro Rojas, fue en el orden de un 30% del equipo docente quien acató y se adhirió al paro. Ayer por la noche, el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano sesionó sobre los temas y cómo fueron las resoluciones. Estuvimos conversando con Sandra Villafañe y también el edil Mariano García Prado. Bueno, ayer tuvimos una sesión ordinaria donde había dos proyectos de ordenanza. Uno tiene que ver con un litigio que viene de hace más de 30 años y que tiene que ver con el camino que sale de Yacarto al Cerro Los Linderos. Es un proceso que viene de hace mucho tiempo y que Mariano implica toda una parte legal, que Mariano nos está acompañando la nota para poder explicarlo y que el vecino entienda. Y el otro fue un proyecto de ordenanza presentado por la minoría. El concejal Alejandro Mombrón presenta un proyecto sobre cartelería en la obra pública. Si quieres, después lo explicamos. Y después hubo lectura de carta de vecino y aprobación de acta. Si quieres, Mariano explica el primer tema. Sí, con respecto al acuerdo que ayer se aprobó, es lo siguiente: la empresa constructora del camino Cerro de los Linderos, el que va de Yacanto al cerro, justamente al filo de las sierras de los Comechingones, la empresa Britos, había demandado a un grupo de municipalidades a raíz de un convenio que nace en el año 1991, donde el entonces gobernador Angelós firma con 8 intendentes de Calamuchita hacer una obra en conjunto. Este es un camino provincial. La provincia pensaba manejarse a través de un sendero para vehículos especiales. Los intendentes de la región entendían que por su valor turístico, paisajístico y la posibilidad de proyectar una futura vinculación entre el Valle de Traslasierra y el Valle de Calamuchita, debía hacerse un camino para que fuera circulado por toda clase de vehículos. Esto se firmó, se aprobó, se comenzó a ejecutar, se finalizó ya en la gestión del gobernador Mestre, y las municipalidades firmantes, que eran 8, desde Los Cóndores a Villa General Belgrano, todas en Valse, La Cruz, Villa del Dique, Villa Rumipal, Santa Rosa, Yacanto, estas 8 comienzan a tener dificultades de pago por todos estos avatares que han pasado en estos 30 y pico de años desde que se comienza este acuerdo. Bien, de todo esto resulta que la empresa hace un juicio a estas 8 municipalidades, tiene sentencia firme, la última sentencia fija un valor a mayo del 2022 que ordena ejecutar en una resolución de septiembre del año pasado. Bueno, ¿qué decía esto? Que se debía descontar de coparticipación los montos que debía cada municipalidad y que se debían ir actualizando conforme corresponde, porque, por ejemplo, el valor fijado en mayo del 2022, para actualizarlo a mayo del 2024, el índice es casi 8 veces la suma original. ¿Qué quiere decir? Que el que debía 100 va a deber 792, porque es el índice aplicado. Esto implicaba que el sistema de descuento por coparticipación, la Municipalidad de Belgrano tenía a disposición del acreedor ya retenidos 30.800.000 pesos, iba a llevarse en el tiempo por muchísimos años. ¿Por qué? Porque los montos son porcentuales de la coparticipación. Es por eso que las actualizaciones se comían los descuentos, por decirlo rápido.
O sea, si yo tengo que pagar 100 y me lo actualizan a 300, el descuento que se va haciendo no llega nunca a los 300. O sea, debo siempre y cada vez más. Esto implicaba un problema que no era de gravedad, pero sí es un problema desde el punto de vista de un manejo sano de las finanzas públicas. Y el intendente Santarelli tiene una política que es llegar a deuda cero antes de dejar el cargo en diciembre del 2027. Dentro de esa política ya ha solucionado otros problemas, por ejemplo, las deudas, había deudas con el camino que se había trazado entre Villa General Belgrano y Los Reartes. Ninguna de estas deudas eran completas, se habían hecho pagos, pero en todas quedaban saldos deudores. Pagó eso, está trabajando también y haciendo aportes en la amortización de esta obra de Casi Cloaca, también de fines de los 90, y quedaba esto. Llega con los acreedores a un acuerdo. En lugar de pagar el monto que debía pagar, a los 30.800.000 que ya tenía retenido, le va a sumar 89 millones de pesos. Con eso queda sin deudas, a un costo muy inferior, casi la mitad de lo que debería pagar si lo pagara dividido en cuotas, que a su vez también, como dije, iban a ser actualizadas. Entonces la transacción era a todas luces conveniente. Se pagaba un 60% de lo que se tenía que pagar. Esta decisión la comunicó al Consejo. El Consejo, en la sesión de ayer, aprobó por los 6 votos del oficialismo y la abstención de la minoría, y se autorizó a que presente la transacción en el juicio. Todo este procedimiento es absolutamente transparente. ¿Por qué? Es una sentencia firme que tiene que ser ejecutada, o sea, que ya se estaba ejecutando. Segundo, la transacción queda como parte del juicio, o sea, no es una transacción entre privada al margen del juicio. Es la transacción que se cierra el juicio en lo que hace a la responsabilidad de Villa General Belgrano. Cumple con este objetivo, deuda cero. Es un objetivo que el Consejo entiende que es el más adecuado en una administración sana, que es lo que permite que se haga todo lo que se está haciendo en Villa General Belgrano. Evitar tener deudas de tal forma que uno pueda administrar bien los escasos recursos que se tienen en un momento tan difícil como este. Bien, esa es la decisión que se tomó. Sí, es importante, como dijo Mariano, recalcar, para que los vecinos les quede bien claro, que son procesos judiciales que venían de hace 30 años y ya durante la gestión anterior, y esta se está tratando de afrontar por las gestiones que hace el intendente, de llegar a lo que decimos, terminar esta gestión sin ningún juicio histórico, que como ven los vecinos, afecta la coparticipación, ¿no? Entonces es muy importante eso. El otro tema es lo de la cartelería que te comentaba. El concejal Mombrón presenta un proyecto que tiene que ver con la cartelería en la obra pública. En los considerandos que pone en la ordenanza, dice que ninguna obra pública en la villa tenía los carteles y que se veía la necesidad de sacar una ordenanza, cosa que el bloque oficialista pensó que es algo que no es así, porque los vecinos pueden ver bien que en todo lo que fueron obras que vinieron tanto de Nación, con aporte de Nación, como de provincia, los carteles estuvieron. Y esos carteles ya vienen con un formato que a veces trae hasta los colores de la gestión, que identifican una gestión, ¿no? Entonces, para lo que queda de obra pública que, digamos, salen con aportes municipales, en este momento tan especial que vive la Argentina, poner un cartel donde dice el tiempo de ejecución, cuando se hace con mucho esfuerzo y se va haciendo de a poco, creíamos que no era un tema. En cuanto a poner al director técnico, es la Secretaría de Obras quien es el director de esas obras. Entonces el oficialismo entendía que en este momento, donde se necesita mucho dinero, gastar en poner un cartel de ese tipo no nos pareció para este momento que tenga que ser aprobado. Hubo una moción de pasarlo a comisión, que bueno, eso también fue votado en contra, y
Obviamente se dio por negativo el proyecto este. Había una presentación de un vecino que tiene que ver con una casa cultural que desarrolla su actividad de Milla Grano al Grano, donde pide una excepción al código de edificación. ¿Por qué? Porque la estructura que ya se había comenzado a edificar y por una denuncia que llega a inspecciones separa esa construcción, es una construcción de tipo geodésica. Para que el vecino entienda, es en forma de cúpula que evidentemente no está permitida dentro de nuestro código de edificación. Ayer veíamos la legislación a través de una ordenanza del año 1974, donde ya en el artículo 13 se presenta la prohibición a este tipo de estructuras, ¿no? Habla muy bien de que el código nuestro, para que el vecino entienda, es el estilo alpino, o sea, una construcción a dos aguas, que esto no tiene nada que ver con ese tipo de construcción. En base a eso, se votó la negativa a dar la excepción a este tipo de construcciones, ¿no? Como hablábamos también en otra entrevista, aceptar para el Consejo este tipo de excepciones es difícil porque también una vez que está dada una excepción, ¿cómo le decís a futuras construcciones del mismo tipo que no? O sea, es una situación a veces difícil, pero lo que siempre preserva el Consejo es mantener la característica típica que tiene Villa General Belgrano, que son esas construcciones a dos aguas con el techo bien inclinado, ¿no? No sé si Mariano querés agregar algo más. No, recalcar solamente esto, el estilo no es... Claro. Toda la ordenanza del 74, la del 88, la del 2003, o sea, lo que nosotros recalcamos es esta, hay una continuidad histórica. Hace 50 años que ya está legislado que Villa General Belgrano tiene que respetar esto que venía de antes, o sea, esa estructura a dos o más aguas que tipificaba cómo es el perfil urbano de Villa General Belgrano. Nosotros podríamos decir que es una marca de fábrica. Villa General Belgrano es así. Admitir excepciones implica la posibilidad de que en 10 o 15 o 20 años nos encontremos con un pueblo que ha perdido su identidad. Entonces parece riguroso, pero en realidad atiende a esto, a decir, mirá, en lugar de estos proyectos podemos hacer algo muy lindo, exactamente igual que desde el punto de vista de la utilidad, pero respetando nuestro estilo. Ese era el fundamento final que tenía este no. Sobre estos mismos aspectos, la mirada por parte del concejal del Partido Humanista, Alejandro Mombrún. Bueno, ayer teníamos previsto como primer tema abordar una deuda que tiene el municipio de Villa General Belgrano por la obra del Camino de los Linderos, que se realizó allá por el año, por la década del 90, entre varios municipios del Valle de Calamuchita. Esa obra, que fue impulsada en realidad por el gobierno de la provincia en acuerdo con una empresa, Brito Hermanos, entró en litigio desde hace ya más de 20 años y bueno, tuvo finalmente una sentencia favorable a la empresa y los municipios empezaron a ser embargados en su coparticipación para poder abonar, para que la empresa pueda recuperar ese dinero. Bueno, algo, digamos, que quien tenga interés de darle una lectura a la historia sabrá que hubo un conflicto en aquellos momentos con el Banco Social, que terminó en quiebra y en disolución, y que la empresa evidentemente tenía algún acuerdo allí. Bueno, desde aquel momento viene ese litigio en el cual estos 8 municipios son víctimas, ¿no? Víctimas de un acuerdo que nunca tendrían que haber afrontado, porque es un camino provincial. Si bien estuvo muy bien el impulso de hacerse cargo, digamos, de esa responsabilidad para, en ese momento, la idea de fomentar el turismo hacia las altas cumbres, de todas formas, bueno, como te digo, es algo que nunca debió pagar ni este municipio ni los otros, que, como te digo, bueno, sistemáticamente se han visto embargados por una porción mínima de la coparticipación, como manda la ley, pero bueno, en los últimos meses a mí me venía informando la vocal del Tribunal de Cuentas, Virginia Guisande, que venían embargos de 3, 4 millones
en la coparticipación, lo cual es un goteo, digamos, que nos sigue generando restricciones al presupuesto nuestro, ¿no? Es plata que no podemos gastar y que se la tenemos que destinar a esa empresa. Cuando yo recibo este tema para tratar, que recuerdo que los temas me son informados 48 horas antes, los títulos de los temas, y 24 horas antes recibo el material para poder estudiarlo. Cuando recibo el material sobre este tema en particular, veo que el proyecto de ordenanza solamente tiene dos artículos y un fundamento, y que básicamente dice que se solicita que se autorice al Ejecutivo a transar esta deuda, digamos que es una figura jurídica, que básicamente quiere decir arreglar, ¿no? La transacción es esto, un acuerdo entre partes para ponerle fin a una deuda, a un litigio. Eso como un artículo general, y el artículo 2, para pagar las costos y honorarios de este litigio para llegar a un acuerdo favorable. Bueno, el espíritu me parecía interesante para ponerle fin a este tema, pero solicité la presencia de algún miembro ejecutivo para venir a explicarlo y el acuerdo, porque en la normativa, en lo que se presentó anoche y que se me presentó a mí para el estudio, ni siquiera sabía de cuánto era la deuda. No tenía un anexo de ese acuerdo al cual eventualmente íbamos a autorizar al ejecutivo a firmarlo. Entonces, bueno, yo llegué a la noche con esa información solamente, con los dos artículos donde se pide autorizar al Ejecutivo a firmar este acuerdo. Cuando llegué al recinto, me di con la grata sorpresa que estaba el intendente. No se me había informado que iba a estar, pero bueno, me pareció muy interesante que pueda ir a explicar el tema. Y ahí, bueno, me enteré un poco de los detalles del acuerdo. El intendente informa un poco lo que yo te conté recién, resumidamente. Creo recordar que la deuda que hoy tendría que afrontar el municipio es algo de los 240 millones, y que el acuerdo, este acuerdo donde las partes ceden, terminaría beneficiando al municipio de La Villa por algo de 120 millones, o sea, se baja considerablemente la deuda. Con lo cual, bueno, yo el espíritu, digamos, de este acuerdo me parece razonable y me gustaría acompañarlo. Pero solicité 24 horas más para acceder a ese documento, para poder chequearlo, compararlo, consultar, para ver cuán beneficioso es, y no tenía ningún problema de aprobarlo y que esto salga por unanimidad cuando tenga unas horas de estudio, ¿no? Bueno, esto se argumentó desde el oficialismo, los concejales, que esto debía hacerse rápido, que no había tiempo, así que yo me abstuve de votarlo. Me parecía importante comentarles esto porque no fue una oposición porque sí, sino porque no tuve, antes de llegar al recinto, el material sobre el acuerdo. El acuerdo en sí, que era el objeto, digamos, de la ordenanza, no sabía cuánto eran las costos, honorarios, el monto final de la deuda, por cuánto se arreglaba. Me parecía una irresponsabilidad. Si bien el intendente fue a informar, bueno, fue un informe de palabra, por escrito, yo no, hasta ahora no lo tengo, digamos, lo he vuelto a solicitar ahora en la mañana para que ya quede en archivo. Si yo hubiese votado a favor, sería una cuestión de fe, más que una cuestión de razón y de estudio. Entonces no me parecía serio, así que me abstuve. Terminó siendo aprobado 6 votos positivos y la abstención mía. Como los municipios han sido víctimas de esta obra que no tuvieron que hacerse cargo nunca porque es un camino provincial, creo que en algún momento el gobierno de la provincia tendrá que hacerle una recomposición y que esta deuda ya arreglada, que seguramente irá a pagar el intendente próximamente, en algún momento tenga un reconocimiento. Luego se puso a consideración un proyecto de ordenanza que habíamos presentado desde el Partido Humanista, que tenía que ver con la obligatoriedad de colocar carteles de obra pública en todas las obras que tengan un
una marcha de más de 30 días de plazo de obra en Villa General Belgrano, entendiendo que están faltando, que hay muchas obras que están en marcha o que estuvieron realizadas y que no tuvieron esta información pública. Puse algunos ejemplos, el dique de nivelación que se está realizando en Caminos Reartes arrancó y muchos vecinos, digamos, nos consultaban que qué estaba sucediendo ahí, pensaban que era una obra privada, que estaba interviniendo sobre el arroyo. Bueno, luego de unos días de trabajo se dio información pública que se estaba haciendo el dique de nivelación, que era una obra pública, pero mientras tanto nadie lo sabía. Bueno, esto se soluciona muy fácil, poniendo un cartel de obra que ahí va a iniciar el dique de nivelación. También sucedió el año pasado cuando arrancó la avenida Costanera. Muchos vecinos consultándonos qué pasa en el arroyo, que lo están interviniendo de la manera que están interviniendo. Bueno, también faltó cartel de obra. Cuando uno pasa por la terminal, hay un cartel de la empresa que dice Pucará y no hay información sobre la obra. Esto es como suele suceder en muchas obras, ¿no?, de la nación, de la provincia. Esto es cuál es el monto de la obra, cuál es el plazo, qué gobierno es el que está aportando ahí. Si es solo el municipio, se le pone el logo del municipio. Si es nación el que aporta, también se le pone el logo de nación o de la provincia. Bueno, esto que lo vemos en muchos lugares, incluso en la villa, en algunas obras de provincia, como fue, por ejemplo, la obra de gas, el anuncio de la obra de gas allí en Cuatro Horizontes estaba. Entonces esto, trasladarlo a lo local, era la propuesta nuestra, información pública, transparencia, tranquilidad para los vecinos. Sucedió hace poquito también allí donde se está haciendo la obra pública de veredas en calle Manantiales. Se inició la obra pública y muchos vecinos no sabían de qué se trataba. Uno puede percibir que están haciendo las veredas, pero no sabe si quién las hace, cómo las hace, quién las va a pagar. Bueno, eso con un cartel de obra pública se soluciona y se toma un rol activo por parte del municipio para que no tenga que ir a golpear la puerta y peregrinar el municipio un vecino, una vecina, para saber de qué se trata la cosa. Bueno, fue puesto en consideración, hice yo la argumentación, el concejal Nievas hizo algunas observaciones sobre lo normativo de esta ordenanza, con lo cual yo me parecieron atendibles y dispuesto, digamos, a que esto termine por aprobarse, propuse llevarlo a comisión para realizar las modificaciones que por ahí el concejal Nievas quería introducir y que no afecten la cuestión de fondo. Fue puesto a consideración de trabajarlo nuevamente. Y se votó con 2 votos a favor, el del concejal Nievas y el mío, y los restantes en contra. Entonces, paso seguido, se pone a consideración por positivo, por negativo, para aprobarse. Bueno, el concejal Nievas y yo votamos a favor de aprobar esta ordenanza y el resto del oficialismo votó en contra, con lo cual la ordenanza no va a estar aprobada. Y bueno, seguirán muchos vecinos con la incertidumbre de que cuando vean alguna máquina por ahí o algunos operarios por ahí, no sabrán de qué se tratan hasta que el municipio tome el rol activo de informar, que a veces ni siquiera muchas veces alcanza, porque no todos consumen la publicidad y la propaganda del municipio. Sería bueno revisarlo a futuro a esto también. Y el tercer tema era una carta de vecino que tiene que ver con un centro cultural que solicitaba una excepción para una estructura tipo domo que ya la tenía instalado y que había sido observado y frenado por inspecciones, una estructura de un domo en donde allí se pretendía, y creo que se estaba realizando ya algunas clases de yoga y algunas otras disciplinas. Bueno, esto no está contemplado dentro del código de edificación. Si bien hay algunas argumentaciones que hacen los propietarios y quienes hoy están administrando el centro cultural, que tiene que ver con que los domos tienen un techo inclinado, porque son estructuras, por lo menos
que se van formando por triángulos, y esos triángulos son techo inclinado, como pide Villa General Belgrano para su código de edificación. No obstante, a simple vista, uno entiende que no tiene que ver con lo que denominamos el techo alpino ese de dos aguas, ¿no? Es como que no hay una correlación en ese sentido. De todas formas, yo particularmente, analizando el informe del arquitecto Gatti, creo que dejaba la puerta abierta para discutir esto. No obviamente para hacerlo masivo, pero sí en algunos lugares puntuales como esto, como puede ser una pequeña aula en un centro cultural dentro de un entorno natural. Quizás, bueno, son nuevas tendencias que tendríamos que contemplarlo, por eso propuse consultar a la delegación del Colegio de Arquitectos que está aquí. ¿Qué visión tiene sobre eso? Para ver si en algún momento podemos realizar algún tipo de normativa que contemple esto en situaciones especiales. Pero bueno, fue un interesante debate. Se trajeron ordenanzas muy viejas, digamos, originarias de lo que fue nuestro estilo arquitectónico. Se terminó negando esta excepción, 6 votos por negar la excepción, y yo me abstuve porque quería abrir un poquito más el debate, como te digo, con esta consulta hacia el Colegio de Arquitectos, incluso al propietario del lugar, que lo menciono porque la información es pública, que es Horacio Rodríguez, un arquitecto, digamos, que ha sido parte de la visión arquitectónica de la villa, que le ha dado, digamos, esta imagen que hoy tenemos. Es quien ha diseñado nuestra municipalidad, su reforma, el arco de entrada en Ojo de Agua. Ha sido parte, digamos, durante, te diría, 70, 80 y 90 de lo que hoy tenemos construido como patrimonio arquitectónico en la villa, y que él haga una propuesta sobre la posibilidad de incorporar estos domos. Siempre Horacio estuvo a la vanguardia de la arquitectura y me parecía que me llamaba la atención que lo presentara. Entonces creo que vale la pena volver a revisarlo para ver si en algún momento este tipo de estructura se puede incorporar de alguna forma sin romper nuestro estilo en Villa General Belgrano. Así que bueno, básicamente esos han sido los temas, y luego algunas cuestiones de forma que tenían que ver con la aprobación de actas. Realizamos la primera pausa aquí en el programa y después lo que ha sido la apertura de la carrera Valhall aquí en Villa General Belgrano. Te invitamos a mantenerte en movimiento. Participa de una tarde de juegos con amigos. Actívate en tu barrio. Lunes y viernes, barrio municipal. Miércoles, barrio El Tanque. Miércoles y viernes, barrio Villacal. Por más información, ingresa a www.municipalidadbgb.gov.ar/activate en tu barrio. Municipalidad de Villa General Belgrano. Llega la fiesta criolla más esperada. Los Reartes celebra sus patronales los días 24, 25 y 26 de mayo. Concierto en la capilla, desfile gaucho, comidas criollas, pericón nacional, destrezas y la actuación especial de La Callejera. Caliñaga, Santa Elena, el Chustirá, Lázaro Caballero. Aquí cantan charatas, vigila chaja. Y el cuarteto de Maggie Olave. Culpable de decir ya va. Compra tu entrada anticipada con descuentos y en cuotas, y probá tu suerte con la rifa del festival. Fiestas patronales en Los Reartes. Droguería Betel, una empresa familiar con más de 25 años de trayectoria, radicada en Villa María. Venta a farmacias, clínicas, hospitales e instituciones. Distribución en todo Calamuchita y en cada rincón de Córdoba. Por consultas, llamar al 0353 45 37 345. WhatsApp 353 508 46 88. O bien en el Instagram Droguería Betel.
acogida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. En horas de la siesta de hoy se llevó adelante, con desfile incluido, la apertura de la carrera Valhall. Recordemos este evento que se extenderá hasta el próximo domingo 12 de mayo. Bienvenidos, un agradecimiento como corresponde a cada uno de los visitantes y a cada uno de los participantes que van a estar estos tres días acompañándonos en esta competencia que por segundo año consecutivo tiene carácter de internacional. Para nosotros es un gran orgullo poder ser anfitriones de un evento de esta naturaleza, en donde 45 países del mundo estarán presentes estos días en nuestra querida villa. Producto de un trabajo de muchas personas, desde el querido Alejandro, que es representante de la UTMB y de también del gobierno de la provincia de Córdoba a través de la agencia Córdoba Deporte, que hoy nos acompaña Mariano Reutemann, de los sponsors que acompañan a los directores, a Florencia y a Gonzalo, que realmente son los que han generado este evento durante 5 años consecutivos y que realmente se merecen un aplauso de parte de cada uno de todos ustedes. Ustedes saben que nuestra querida villa, nuestra casi única y principal actividad es el turismo. Por lo tanto, si hay algo que nos gusta es ser anfitriones, es recibirlos, atenderlos, y esperamos estar a la altura de las consecuencias y que cada uno de ustedes se pueda llevar el mejor recuerdo de nuestra villa. No me cabe la menor duda que va a ser un éxito desde todo punto de vista, desde lo deportivo, desde lo cultural, desde la recreación de cada uno de los visitantes. Así que bueno, agradecido una vez más por la visita de todos ustedes y les deseo la mejor de la mejor estadía. Nos llena de emoción los vestuarios, la música. Lo que hay aquí en la villa, gracias a las asociaciones y a la intendencia, es espectacular. La gente que viene se lleva Argentina concentrada en deporte y cultura en todo sentido a lo largo de la semana del evento. Agradecerles a toda la gente de la villa, restaurantes, hotelería, su hospitalidad, su cariño y su servicio por recibirnos. Esperamos seguir aquí por muchos años más. Nos encanta Argentina y nada, un aplauso, disfruten muchísimo la carrera, un aplauso a toda la organización encabezada por Gonzalo y por Florencia, y gracias a todos, mucha suerte. Bueno, y llegó efectivamente el día y una gran fiesta la que se vive aquí en Villa General Belgrano. Increíble, la verdad es que nos ha sorprendido a todos el cariño, la anfitrionía. Es el segundo año apenas y la muestra de cultura, la riqueza de la cultura que hay en la villa a través de las asociaciones representadas de muchísimos países es algo fuera de serie. No tenemos algo así en ninguna etapa del serial mundial. Y los corredores lo saben, el primer año hemos tenido un crecimiento en relación a la primera edición espectacular y el gusto de los internacionales y argentinos por estar acá en este festival
de trail va mucho más allá que la mera carrera. La atención de la gente, los restaurantes, los hoteles, todo tiene un calor y un servicio que es sumamente festejado y agradecido, y es una fiesta para todos, no solo para el corredor, vienen esposas, vienen hijos, viene familia, y todos se la pasan espectacular. Gracias a la Villa y a la provincia de Córdoba por recibirnos, y felicidades a todos los competidores por estar acá. Importante la presencia latinoamericana, o sea, de todo, de cada uno de los países, casi todos, sí. Y también del resto del mundo, eso también se destaca del interés. Bueno, yo creo que el logro de hacer un gran evento de la mano de la intendencia y de la provincia en términos de ofrecer un festival cultural y deportivo, que es lo que estamos logrando, ha sido muy potente, ha sido muy atractivo, porque el corredor internacional se lleva una probada de Argentina en una semana de estar acá. Y como dices, el 25% de los corredores son de más de 45 países. Tenemos arriba de 1.200 corredores internacionales. Y el resto, si bien son de Argentina, son de fuera, de la Villa o de Córdoba. Entonces, ha sido una sorpresa para todos. La organización y el equipo que organiza la carrera, Florencia y Gonzalo, son espectaculares. Y nada más que agradecer, disfrutar. Esto no se lograría sin la anfitrionía de la Villa y la colaboración con el gobierno. Así que gracias a todos. Nuevamente una pausa y tras ella, el informe policial. Deco, decoración, muebles, iluminación, colchonería, calidad garantizada, variedad de diseños, atención personalizada, entrega sin cargo en todo el Valle de Calamuchita. Aceptan todos los medios de pago. Consultas en el Instagram Gerti Deco o llamando al 3546-419360. Gerti Deco, Plumerillo 175, a metros de la Ruta 5, en Villa General Belgrano. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Atención vecinos, ante el incremento de los casos de dengue, recordamos que es fundamental la prevención. Cualquier tipo de recipiente con agua acumulada se convierte en criadero del mosquito transmisor. Limpiemos nuestros patios y techos. Ante la aparición de fiebre, acompañada de otros síntomas como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal, no debe automedicarse y tiene que dirigirse al dispensario más cercano para su tratamiento. Es un consejo de la Municipalidad de Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano recuerda a los asociados que por cuestiones de salud son electrodependientes que deben inscribirse en el registro. Esto es para obtener el servicio y el equipamiento que asegura una provisión de energía continua y estable en el caso de alteración del suministro regular. Ingrese al enlace. Haga clic en el botón Iniciar trámite en TAD, Trámites a distancia. Elija el trámite requerido, complete los datos y adjunte copia digital de la documentación solicitada. El trámite es gratuito y tiene una vigencia de 2 años. Para más información, comuníquese con las líneas de contacto del Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Energía de la Nación. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados.
Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-515869. Garantía de solución. Durante horas de la mañana de hoy, reiniciaron la búsqueda de una persona que había notificado su extravío en el Cerro Champaquí. Sobre este y otros temas estuvimos conversando con el director de la departamental. Habían radicado la denuncia ayer a la tarde de la ausencia del muchacho. Estaría medianamente localizado. Se iniciaron parte de búsqueda de ayer, donde se localizaron la caña de pescar y otras pertenencias de él. Solo que debía suspenderse la búsqueda por la visibilidad, ya se hizo muy de noche. Así que al retomarse a primeras horas, dan en cercanía del hallazgo de esos elementos con un cuerpo sumergido ahí en uno de los arroyos. Todavía a este momento no se ha verificado si corresponde a la identidad de la persona que está buscando, pero darían toda la certeza de que podría llegar a ser. Así que se tienen que llegar, acaban de arribar los buzos tácticos al lugar, lo que me están cronicando, van a hacer las inmersiones, sacar el cuerpo del que está más o menos entre 3 y 5 metros de profundidad, y ahí hacerle un chequeo para entregarlo a policía judicial. En cuanto a la posibilidad de las causas o algunas de las hipótesis que se están manejando, la información que se puede, ¿no es cierto?, obtener un poco de todo el contexto del hallazgo de este cuerpo, ¿tendría alguna noción? No, sería muy prematuro hacer conjeturas de esto porque pueden ser varias causas, puede ser un efecto en hipotermia, una pérdida de estabilidad, un resbalón en las piedras mojadas que han sido de ayer. Habría que ver, y eso lo va a determinar después la policía judicial cuando él practique la autopsia. En la localidad de Los Cóndores, el recupero de una motocicleta, la cual había sido sustraída. Sí, esta motocicleta, tal cual lo dices, en Los Cóndores, pero la motocicleta había sido sustraída el sábado. Sí. El sábado, y recién se da cuenta de este faltante en el día de ayer. Se montaron los operativos ayer mismo a la tarde, hoy se continuaron y dieron con la motocicleta en cercanía del casco céntrico de Los Cóndores, abandonada la motocicleta, así que ya está siendo entregada y peritada para ver si le está faltando algún elemento. En la localidad de Villa Yacanto se vienen realizando diversos operativos con las averiguaciones pertinentes y el resultado de un allanamiento positivo en las últimas horas. Tal cual, eso viene a cuenta, lo cronicamos, el robo del cuadriciclo con el hallazgo del cuadriciclo, eso nos dio indicios a seguir buscando en algunos lugares que iban largando la investigación. Y dentro de una de las viviendas se encontraron varias herramientas que habían sido denunciadas como robadas, como por ejemplo amoladoras, caladoras, herramientas eléctricas en general. También dentro de los mismos operativos de allanamiento que se libraron un par de órdenes, se pudo localizar en otra vivienda estupefacientes, productos naturales muy similares a la marihuana, en los cuales tomó participación la FPA, se produjo la detención de una persona que se lo puso a disposición de la FPA para que sea evaluado por la justicia federal. En el mismo contexto, como el sector es un poco problemático, también se generó en otro sector un disturbio, por lo cual debió ser reducida una persona y puesta a disposición de la justicia por un desorden en la vía pública también. La localidad de La Cruz estará celebrando 154 años y para ello ha organizado una gran celebración, un festejo previsto para el próximo 12 de mayo, con entrada libre y gratuita. Estamos a plena organización el próximo domingo,
12, celebramos los 154 años de nuestra localidad, de la fundación de nuestro pueblo, y bueno, lo celebramos a lo grande, o sea, hacemos un evento en la avenida de ingreso de la localidad, apuntando principalmente a celebrar las colectividades de nuestra localidad. Así que, bueno, están todos invitados. A partir del mediodía va a ser en el horario del almuerzo, que lleven su reposera, su mesita, y bueno, va a estar todo el patio gastronómico también destinado y una orientación en base a las colectividades también, así que bueno, los esperamos a todos. ¿Es de acceso gratuito? Sí, totalmente, gratuito, y bueno, el patio gastronómico está organizado con las instituciones de la localidad, que eso es muy importante porque bueno, hemos logrado trabajar juntos y participan varias de ellas, y bueno, va a haber variada comida, bebida y postres, y bueno, después llevar el mate y algo para la tarde también va a estar disponible. ¿Sobre el escenario va a haber artistas locales, va a estar el Toro Quevedo también? Sí, va a haber artistas locales, zonales, y bueno, el cierre va a ser con Jorge el Toro Quevedo. Así que no solo de la Cruz entonces. Sí, de la zona también, que nos visiten y nos acompañen aprovechando este importante evento que vamos a tener. Hablando de celebraciones, se viene la fiesta celta aquí en nuestra villa. Eso va a ser en el próximo bloque. Es un gran placer poder estar hoy aquí para inaugurar un edificio que no es ni más ni menos que una escuela. Y cada uno de nuestros niños que aquí cursen su estudio secundario van a tener una posibilidad enorme el día de mañana. Nosotros necesitamos probar jóvenes que sean emprendedores futuros, que tengan la posibilidad de desarrollarse y tener el mejor de los resultados y los éxitos. Nuestro gobierno municipal ha puesto mucho énfasis en la gestión en materia de educación. Y vaya el agradecimiento a la provincia, que desde ya que supo acompañarnos, y si no, no lo hubiéramos logrado. Con la inauguración de hoy, en estos 4 años, hemos incorporado 420 bancos nuevos en nuestro pueblo. La educación que le estamos dando a cada uno de ustedes, chicos, es una educación de primera calidad. Te estamos enseñando innovación, te estamos enseñando programación. Ustedes van a ver los gabinetes de computación, los gabinetes que tienen los chicos para experimentar, para innovar. No falta nada, ya no hay excusa tecnológica. No es común encontrar intendentes tan comprometidos con la educación. Pido un fuerte aplauso para un intendente que defiende la educación. Muchas gracias a todos. Gracias. Hoy el sueño se hizo una realidad. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo.
La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Para mañana 10 de mayo está previsto aquí en Villa General Belgrano la realización de la fiesta celta y quienes invitan y organizan este evento son Triskel Dance, las bailarinas de aquí de Villa General Belgrano. Vamos a estar el día viernes a partir de las 20:30 horas en Casa C haciendo el lanzamiento justamente de la delegación celta Villa General Belgrano con música, con nuestros amigos de Clanavis. Que muy amablemente quisieron estar en este lanzamiento, es más, nos han apoyado y alentado a hacerlo. La delegación celta se va a tratar de dedicarse a la difusión de la cultura, tanto de Irlanda como de Escocia, de Galicia y las demás naciones celtas un poco más pequeñas, pero de a poco las vamos a ir dando a conocer. Y también justamente es un espacio donde pueden venir diferentes artistas de la cultura en general de cualquiera de estas zonas que quieren hacer una presentación, una charla, presentaciones de libro, todo referente a la cultura en general. Nosotros vamos a tratar de acompañar, de dar apoyo, de poder organizarles algún evento. Todo para que puedan presentarse y dar a conocer de qué se trata. Entonces esta noche va a ser justamente una de las primeras, siendo que la noche de San Patricio fue como la precursora de todo esto y que nos dio esa fuerza de decir, seguimos adelante. Hubo mucha repercusión muy positiva y muchos nos han pedido justamente que haya un espacio donde puedan venir a presentar sus obras. Así que hace rato lo veníamos pensando y llegó el momento justo de abrir el espacio a cualquier artista que quiera acercarse, se tiene que comunicar con nosotras. Así que directamente ya con este lanzamiento estamos abiertos a todos los que quieran venir a presentarse. ¿Cómo va a ser lo del viernes, ¿no? ¿Cómo está previsto? ¿La música, baile? ¿Cómo sería un poquito la organización del evento en sí? Sí, va a haber un programa intercalado música en vivo con el grupo Clanavis, con sus gaitas. Van a hacer un repertorio en general celta, ellos se dedican a la música tradicional folclórica. Van a hacer un pasaje de distintos temas, no solamente de Escocia, sino de Irlanda, Galicia. Ellos se dedican también a la música y danza asturiana, pertenecen a Rosario, en el cual también son parte de la asociación asturiana y organizan eventos en base a esa cultura también, que también está dentro de las naciones celtas. Así que van a hacer un mix de temas que tengan que ver un poquito con todo eso. Nosotros vamos a presentar justamente una muñeira y después temas escoceses, acompañándonos entre música y danza va a ser toda esa noche, y cantina con plato típico de un guiso irlandés que ya se presentó en San Patricio. Estamos justo con el clima para eso, así que va a venir perfecto. Así que van a poder compartir algo rico para comer y también la música y la danza. Esto es con entrada gratuita, pero también se sugiere como una colaboración para seguir fomentando este tipo de encuentros. Justamente, sí, como es un lanzamiento de delegación, en esta ocasión pensamos en invitar a todos que puedan venir, que puedan aprovechar, porque es una entrada libre y gratuita. Se va a pedir una contribución voluntaria al finalizar para apoyar el evento y los gastos del lugar. Pero es algo que es justamente invitación
a todos a que aprovechen esa noche a venir un ratito. Va a ser algo no tan largo, pero bueno, es para justamente un pequeño encuentro de lanzarse en este camino. ¿A partir de qué hora? A partir de las 20:30 vamos a estar ya recibiendo a todos y más o menos durará hasta las 10 de la noche, más o menos. Sí, sí, sí. Les acercamos ahora los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este viernes algo nublado, máxima de 18, mínima de 4. Para el sábado ligeramente nublado, máxima de 17, mínima de 7. Y para el domingo, inestable por la noche, máxima de 11, mínima de 7 grados. Punto final para la emisión del día de hoy. Los esperamos mañana a 20 horas por aquí por El Sauce TV. Muchísimas gracias y que tengan linda noche.